va a liar, vais a flipar. Máximos Pod, hoy os tengo que confesar una cosa y es que me gusta. Abril, es que estoy mega enamorado de Ari, es que es el amor de mi vida. Estoy súper contento porque es que es muy guapo. Es como los libros, igual de guapos. Bueno, Abril, alegra esa cara. Ven, que te lo voy a contar todo, va, vamos. Vale. Chicos, Abril está enamorada de Sergi. ¿Qué? ¡Eso es imposible! Máximo Squad, ya sé quién me gusta más, Sergi o Unai, es que lo tengo clarísimo. Pues claro que yo, no hace falta que lo digas, lo sabemos todos. ¿Qué prefieres a Sergi? No, yo no quiero decirlo. ¿Prefieres al tonto ese? No, yo no he dicho nada. Pero si no quieres decir nada de eso, madre mía. Bueno, nena, mira, yo te voy a dejar aquí porque no te quiero presionar mucho. Tú sabrás, pero yo digo que al pringao ese, no sé. Vale, no lo tengo claro. Ahora que acaba de venir una y no sé a quién. ¡Buah, tío! Ahora no, tío. ¡Otra vez, tío! ¡Me he liado! Por favor, quedaros hasta el final del vídeo para ver a quién prefiero. ¡Shh! Mirad, ahí está. ¡Tanto Sergi! Uy, está muy cerrado. ¿Crees que estará pasando algo entre ellos? Ay, pues Sergi está riendo mucho. Mirad. No sé lo que está pasando, pero vamos todos. ¡Hola! ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar tranquilamente, porque aquí hay muchísima agresividad. Ahora volvemos. Venga, chao. Qué raro son los chicos, ¿no? Son muy raros, ¿verdad? A veces no los entiendo. Hacen cosas muy raras. Ya. Si quieren ahí machotes, hoy te voy a pegar. En fin. No, está liado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora? No. A ver. No puedes decirme, ¡ay! Y nada, cuando estás así de triste. Espera, ¿dónde vas? Oye. No. No. No, ¿de qué, Natalia? No, pero no estés así. No, pero claro que tengo que estar así, tío. Parezco yo, el segundo plato de todo el mundo. Soy el segundo plato de Adi, el segundo plato de Unai, el segundo plato de Sergi. Pues no, ya está, ya basta. No, a ver. ¿Qué, Natalia? Bueno, Abril, que quede claro que entre tú y Ari, tú siempre has sido mi favorita, la verdad. Siempre has sido mi primera opción. Natalia, ya basta, te puedes ir, no ayudas. Bueno, yo creo que voy a dejar desahogarte aquí sola. ¿Desahogarme sola? ¿En serio? Sí, ¿tú lo ves normal? No, pero no. Me has dicho que me vaya. Que además le estaba diciendo pues a Sergi que me gustaba y justo entra y ¿cómo? Dice eso. ¿Que te gusta Sergi? Natalia, te estoy escuchando. ¡Que va! ¡Tú escucha a los pájaros! Madre mía, verdad que sí, Max. Aquí tenemos una liada bien gorda. Así que yo mejor me callo y me voy. Así que vamos, Max, vamos. Vámonos, el chisme nos llama. No quiero saber nada más de nadie. Que madre mía, me he dado cuenta de que, bueno, de que Unai, pues, no me trata tan bien como Sergi. Sergi, desde que me vino, pues, no sé, me hizo más caso y esas cosas. Y ahora, pues, no sé, me siento mal porque, no sé, me siento como el segundo plato de todas las personas. Pero ¿sabes qué? Pero hoy eso va a cambiar. Este chaval está muy, pero que muy, muy, muy emocionado. A ver, ¿qué te pasa? Vale, ya está. Pues que me pasa que estoy súper, súper, súper enamorado de Ari. Y es que creo que es el amor de mi vida, porque ayer le di un beso y le creo que le gustó un montón. ¿Crees que le gustó? Sí, por la cara que puso. A lo mejor no le gustó, ¿eh? ¡Que te calles! Vale, chicos, ya está. No hace falta aquí agresión ni cosas raras, ¿vale? Es que si me dices eso. Vale, Guille, tú cállate, ya está. A ver, Sergi, entonces. ¿Calvo yo de qué? Caso, me gusta mucho Ari. ¿Estás 100% seguro de que te encanta Ari? 100%. Sí, pero tú estás seguro que a Ari le gusta también, así que a lo mejor le gusta a Unai. Sí, yo creo que le gusta a Unai. Es que, ¡que te calles! Vale, ya está. No, me quedo. Ya está, habla. Pues que creo que le gusto porque cada vez que está conmigo sonríe un montón y con Unai está como diferente. Y encima es su tío. No sé, Ari está muy, pero que muy liada entre Sergi y Unai. Yo no tengo ni idea quién va a elegir a Ari porque al final y al cabo es su decisión para ver con quién se queda el resto de. Y obviamente su se va a quedar con el más guapo. A ver, es más o menos. Hacer absolutamente nadie, no le pegues a Guille, que ya creo que Guille ha recibido demasiadas leches. No, pero mejor Unai sí que es más guapo que tú. Vale, ya está. Ya está. Aquí hay demasiadas peleas ya. Bueno, yo me voy a la habitación de Ari. Vale, Sergi, adiós. Que vaya bien. Adiós. ¡Tira!
Vale, Maxi Squad, ahora mismo se va a liar una muy, pero que muy, muy grande. Quedaros hasta el final del vídeo y no olvidéis suscribiros al canal, que es total, pero totalmente gratis. Ahí nos suscribieron más de 10.000 personas. ¿En serio? Así que hoy vamos a por las 12.000, Maxi Squad. El último que se suscribe suscríbete al canal, que el blog diario absolutamente todos los días a las 8:40, que siempre se lía. Y únete a la Maxi Squad, ¡sí! Ay, mira, vaya. Joder, tío, el pringado de siempre. No, no sé, pero se va a liar un montón aquí en casa. Maximus Squad, quedaros hasta el final del vídeo, porque es que aquí va a haber una explosión. Porque como ahora mismo Ari le diga y le dé calabazas a Sergi, ahí sí que sí la hemos liado, parda. Uy, sí la hemos liado, claro que sí. Maximus Squad, yo sinceramente tengo muchísimo miedo de lo que le diga maldita mentira Ari a Sergi. Yo creo que Ari va a matar a Sergi. Y también por otra parte, ¿qué le dirá Abril a Natalia? Es que el tema de Abril sí que está complicado. Pero Marta, vamos a parar de hablar de estas cosas y vamos a enseñar a la gente lo que tenemos en Harta Moda. Y es que en Harta Moda hemos sacado los nuevos tops. Mirad qué auténtica pasada, Dios mío. Este pedazo de top de Harta y Ari en color rosa, que está guapísimo, además con capuchita. De hecho es mi preferido, es súper chulo. Es la leche, encima capuchita forrada. ¿No solo hay de color rosa? No, hay también de color negro y también de color azulito, súper mega ultra guapo. Yo solo digo que la chica que vaya con este top por el cole va a llamar la atención de todos los chicos. Es una locura. También tenemos el de Harta. Maldita pasada, el diseño de Harta Donna también en las sudaderas tops está guapísimo. Otra vez con la capuchita y obviamente también está justamente en rosa y también en negro, guapísimo. ¿En serio? Así que todo esto lo tenéis en la primera línea de descripción, Maximus Squad, decírselo a vuestros padres porque es que se están agotando súper mega ultra rápido. Ya quedan menos de 300 unidades prácticamente. Y en cuanto se acaben, pues sinceramente creo que no vamos a reponer, así que va a ser algo muy exclusivo. Así que decírselo a vuestros padres porque como perdéis la oportunidad ya no la vais a poder comprar. Pues se tienen que dar prisa para comprarla ya de ya de ya de ya. Y esto no es lo mejor de hoy, las sudaderas tops no son la mejor cosa que hoy os vengo a hablar. ¿Qué dices, Harta? Maximus Squad, tengo una sorpresa que vais a flipar. ¿Me dejas? ¡Venga, venga, venga! ¡Te tiras para allá! ¡Venga, tú, venga, por fe! Por tanto, venga, tira, habla con él y venga, te dejo. Sé que me va a hacer feo. Pues ahora, ahora, venga, ¿no tira? ¿No es tan feo? ¿Y a ti te dejo? ¡Venga, Yorica! ¿Y a ti te dejo? ¡Venga, venga! ¿Sí? ¿No vienes a ir? ¡Va, tira! ¡Yo me voy a quedar aquí! ¡Te vienes! ¡Te estás poniendo en la cabeza, tú mismo! ¡Tápamelo! ¡Mira, mira! ¡Es igualito que tú! ¡Mira! Con el libro no, mira, mira cómo lo maltrata el libro. A ver, tira a hablar con ella. Venga, que tira. Sé que a mí me va a aprender. Que te vayas. ¿Qué haces pegando patadas, chaval? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, el niñato, ¿este es tonto o qué? El pesado este, se cree que va a conseguir a Ari o algo. Sí, quedamos hasta el final del vídeo, Maximus Squad. Vamos a espiar ahora mismo a todo el mundo y vais a flipar con la sorpresa. Quedaros hasta el final. Ahora sí que sí, se va a liar parda. Es que creo que está allí Ari. Vale, perfecto, así que voy arriba de estos muros. Primero voy a hablar con él y luego se arregla. ¡Ari! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí, estás bien? Sí. Bueno. ¿Pero qué te pasa? No, estoy muy rayada por lo vuestro de Sergi y lo tuyo. Vamos, a ver, o sea, Unai y tú. Tampoco hace falta que te rayes, ya solo puedes decir conmigo y ya está, porque Unai... Ya, pero es que Unai también, es que también es muy guapo. Yo además, soy más, obviamente, ¿no? Es que además... ¿Pero es Unai muy... te ha dado esto? Vale, Guille, creo que Sergi está hablando con Ari. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Pase, me enfado un montón con los pilletas. A mí me da igual, yo quiero ver a quién prefiere Ari, si a Sergi o a Unai. Es que en verdad, es que tú tienes unas cosas, pero Unai tiene otras. Claro, pero Unai es muy más tonto. Unai no sabe lo que hace en su vida. Bueno, a ver, en clase es listo, ¿eh? Sí, listo. Sí. Listo tiene, lo tiene él
de tonto a la vez. Ya, bueno, pero es que estoy muy rayada aparte porque Unai también me ha tratado muy bien. Sí, pero llevamos más tiempo los otros dos y... Con los abusones y todo me ha defendido. ¿Pero y qué? ¡Qué locura! Sergi la quiere defender de los abusones, como ya lo hizo. Yo también la voy a defender. ¿Y qué? Pero es que yo te defendí, llevo mucho tiempo contigo, te he defendido también de mucha gente. Ya, pero en el instituto él me ha defendido y él tenía un montón de... Sí, pero porque tú no me dices nada, yo sí que te defiendo también en el instituto. Vamos al mismo. Pero... Es que no sé, porque tú aparte también eres muy listo y esas cosas. Pero es que Unai también es muy guapo. Pero yo soy mal. Es que no lo sé, es por eso. Os tengo a los dos y me da pena, pero bueno, me voy. Muchas gracias por las flores. Venga. Márcame, gracias, Peña. Yo creo, Máximo Squad, que la tengo, así que... No sé qué haré, pero bueno, yo me voy a tirar... ¡Guau, wow, qué golpe duro para Sergi! Es que, tío, lo que le ha dicho Ari es muy duro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hablar con él o nos quedamos aquí? Mi idea sería decirle a Sergi que es el puto amo para levantarle la moral, ¿sabes? Bueno, ¿se vas con Sergi ahora? No, simplemente para que se sienta mejor, porque si no aquí va a empezar una guerra que flipas. Bueno, muy buena idea, así que vamos, ven. ¡Sergi! Oh, pero es que, madre mía, presento como que yo soy aquí como que todo el mundo me ignora, todos están ahí en la máximo, yo soy como la más pequeña y como que nadie me habla, no sé, y yo pues me siento mal porque claro, aunque no lo creáis, yo soy pues más pequeña y como nadie me habla, no me dice nada, pues parezco yo aquí como la mala o algo así, no sé, y pues pienso, me monto paranoias pensándome que pues están enfadados conmigo o... Están tristes o cualquier cosa y no... Es que es lo que sé, porque también Unai es su tío y eso, así que no sé... ¡Sergi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Vale, tranquila, hemos venido para decirte que eres el puto amo y nos caes genial, hermana. ¡Eres el team de los chavales, tío! ¡Hola! ¡Qué vacilada te acabas de tener! ¿Qué te pasa a ti? Otra vez con las... ¿Qué? Otra vez todo el rato peleándose, macho. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo o qué? ¡No! ¿Qué va? ¡Cero! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo veis bajo desde ahí arriba? Tipo, así, venís así, ¿qué hacéis? Vale, Sergi, ya está, no saltes de ahí porque a ver si te vas a dar con el techo, se me va a romper la maldita cara. ¿Qué se va a romper? Escúchame, ¿qué te ha dicho Ari? No, pues es que estoy súper cansada de que todo el mundo pase de mi cara, como si yo aquí fuera la mala de la película, no sé. Y es que me dan ganas de llorar porque parezco aquí la mala y yo no hago nada, ¿sabes? Yo pues lo único que quiero es que nadie se enfade conmigo y estar felices y todo eso. Pero parece que en esta casa ya no se pueda estar feliz, no pueda disfrutar, no puedes hacer nada. ¿Sabes qué? Alberto, déjame en paz y deja de grabar ya, ¿vale? Para, ya. Pues me ha dicho Ari unas cuantas cosas que no te lo voy a decir. ¿Pero por qué? ¡Pero ha ido bien! ¡Está Guille! Vale, pero la pregunta es, Sergi, ¿a quién prefiere? ¿A ti o a Unai? A ver, yo creo que me prefiere a mí. ¿Sí? Sí. Ver, hemos escuchado un par de cositas. ¿Qué duda es este? No, digo que sí, que te prefiere a ti, seguramente. Es que no he escuchado nada de vuestra conversación. A ver, Sergi, ¿tú crees real, de verdad, 100% sincero que te prefiere a ti? A ver, estaba diciendo que estaba también un poco... Que a ver, yo era guapo, pero que Unai también. Que yo era muy listo, pero que Unai también, más o menos. Este tío no para. Prefiero a ti, ¿no? Sí. Bueno, si es así, nosotros simplemente ahora mismo nos vamos y ya está. ¡Venga, vámonos, tío! ¡Vámonos! Pues bueno, me quedo yo solo. Queda, qué manta que el pavo es el Sergi. Vaya a hablar con la Ari, da igual, sí. Lo amo, chaval, y que siempre la Ari me va a preferir a mí. No va a pasar nada. Porque yo sé que la Ari me prefiere a mí 100% y no al pavo ese. Tengo que reunir a todo el mundo para decir la respuesta de quién quiero que sea mi novio. Pero antes he tenido una idea que va a revolucionar todo el vídeo por completo. Hola, Unai, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, hoy estoy bastante feliz porque a lo mejor hoy, bueno, yo creo que sí, porque soy el mejor. Yo creo que hoy a lo mejor soy el novio de Ari. Ah, qué bien, ¿no? Pues me alegro mucho. Me alegro bastante, pues sí, que te vaya bien. Yo creo que sí, que supongo que lo conseguirás y ya verás cómo se que dejará. Yo me entero de todo. Que quien te la hace una,
te la hace 21. Yo es que tenía una idea y para hacerlo así un poco más como divertido, por así decirlo. No, divertido tampoco, es que no somos un juego, en verdad. Para hacerlo así más, como más que ellos también puedan participar, porque ellos, en todo caso, uno de los dos sería mi novio, les voy a dar una oportunidad. Y básicamente tengo aquí una carta, un papel que ya veis aquí. Bueno, vale. La cosa es que en la reunión, en vez de decirlo todo así súper como, ay, prefiero a tal, como que mejor no, porque ellos tienen que dar también su versión. Entonces, les voy a decir a los dos que por qué quieren ser mis novios por separado, obviamente, porque si no se pegan. Y al final del vídeo voy a hacerlo en circulito a quien prefiera, pero vosotros no lo vais a ver. Abriremos la carta y veremos a quién prefiero, si a Sergi o a Uray. Así que vamos a acabar la frase. Yo creo que hoy vas a conseguir ser novio de Ari y esas cosas, y Ari se olvidará ya de Sergi y esas cosas. A ver, sí. Es un pesado, a ver si se va ya de casa, tío. Sí, la verdad es que es muy pesado, ha venido aquí y esas cosas y no sé, no pinta nada, pero bueno. Bueno, gracias, Ari, por... De nada. Ser mi novio. Vamos a poner los dos nombres, Sergi o... Unai. Vamos a doblarlo todo. Y yo me quedo con esto, vamos a esperar a ver que me cuenten sus versiones, a ver quién me convence más, pero antes de todo vamos a hacer la reunión. Pero yo he reunido a todos porque tengo una propuesta para vosotros. Vale, ¿tienes una propuesta para estos dos, no? O sea, para mí. Vale, aquí estamos viendo muchísimas, pero muchísimas reuniones, pero la chicha, ¿qué? ¿Dónde está la chicha? Ari, va, explícame. Pero bueno, chicos, está aquí este cartel, está... Bueno, no, esta carta, perdón, me he equivocado. Bueno, la cosa es que en esta carta está todo a mi decisión. A ver, la verdad es que no me he decidido del todo, porque, a ver, es muy difícil, ¿vale? Parece que no, pero sí. Entonces, aquí hay vuestros dos nombres, ¿vale? O sea, Unai y Sergi. Pero aún no... sea quien prefiero. Obviamente a mí, ¿no? Al final del vídeo voy a hacerle un círculo a la persona que yo prefiera. Pero ahora tendréis que darme vuestras versiones porque queréis salir conmigo. Vale, a ver, ¿quién quiere ir primero? ¡Yo! No, no. ¡Yo! ¡Yo! ¡De verdad! Ya está. Ari, llévate a quien sea, llévate a quien sea. Me da gracia. Vamos. ¡Vale! ¡Uh! ¡La manita! Ya está, ya está. ¡La manita! Madre mía del amor hermoso, que aute... ¿Estás escuchando el timbre? Sí, ¿otra vez? Sí. Vale, pues Natalia, tú quédate aquí que nosotros ahora venimos. Vale, vale, Kitty, no sé quiénes son, pero... ¡Yo tampoco! Si todo el rato están picando, es que algo quieren. ¿Qué es que será? ¡No sé lo que será! ¡Yo qué sé! ¡Están picando! ¡Yo no he pedido absolutamente nada! ¡Yo menos aún! ¡Máximo Squad! ¡Que no los vea nadie! ¡Aparta! ¡Tú atrás mío! ¡Qué tal! Vale, vale. Yo detrás tuya, Cógete. A ver qué pasa. Vale, a ver, cuidado, A ver qué pasa. ¡Está abierto el paquete! El especialista Artasen Cheng Chong Tang va a coger justamente esto de la manera más original china posible. ¡Con cuidado! Yo tengo un amigo que está en China y me dice que tiene tres dedos. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¡Cuidado! ¡Esto es esa, eh! Así lo cogerían, así que vamos a abrir ya, vamos a ver lo que hay ahí dentro. ¡Ostras! ¡Espera! ¡Hostia! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Máximo Squad! ¡Ahora la jungla máxima! ¡Ya está aquí! ¡Qué guapo! ¡Está chulísimo! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Fijaros qué auténtica locura! ¡Explícame esto ya! Vale, Sergi, a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿cuáles son tus palabras para ser mi novio? Y si me convences lo suficiente antes que Unai, o sea, antes no, pero en plan, si me convence más tu versión, pues te voy a redondear en la carta esta del amor. Vale, así que pues convénceme. Lo que te iba a decir es que, mira, yo desde hace un montón de tiempo he estado contigo, te conozco mucho más que Unai. En el colegio te defendí de los abusones. Bueno, Unai también hace eso. Sí, pero Unai es tonto y ya está. Arte de la jungla máxima, literalmente es el nuevo libro, el quinto de nuestra saga, y sale justamente este día 11 en 5 días. ¡Sí! ¡Qué guay! Básicamente es la continuación de absolutamente toda nuestra saga, que la estamos reventando. Seguimos siendo el autor número uno con más de 200.000 ventas, increíble. ¿200.000 libros? ¡Qué locura! Ya sabéis que es una historia a todo color, super mega ultra emocionante, con muchísimo texto y sobre todo con unas ilustraciones brutales. Es que mirad esto, qué locura. Es que literal que están guapísimas. El libro tiene muchísimo texto, así que decís a vuestros padres, porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar. Real, si decís a vuestros padres que queréis leer y encima queréis leer el libro de Arta, seguro que os lo compran. Bueno, además, ahora mismo está en preventa solamente en Amazon. Sale el 11 de octubre en absolutamente todas las librerías y seguramente el día de la salida, como siempre pasa, esté agotados en todos lados. O sea,
sea, ya lo puedo comprar en Amazon. Efectivamente, lo puedes reservar para que básicamente te llegue el día 11 para ser de los primeros en tenerlo como siempre. ¡Qué guay! Así que llamar a vuestros padres ya y decirle que os compren en preventa Arta en la jungla máxima. Muchísimas gracias por la confianza de parte de los padres, porque al final son ellos los que compran los libros y yo creo que están muy contentos, ¿no?, con los libros. Están súper contentos porque siempre compran más de uno. O si no, mira las reseñas de Amazon. Así que Arta en la jungla máxima ya disponible en segunda línea de la descripción. Porque la primera, obviamente, está en las sudaderas tops que sacamos ayer. ¡Madre mía, no paramos de sacar cosas! ¡Obviamente! Y por eso somos top número uno. Buena versión. Vale. Ahora vamos a esperar a que venga Unai. Me ha gustado mucho tu versión. Muchas gracias. Y vamos a esperar a que venga Unai, así que... Pues gracias. Sí. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, explícame. Bien, desde el primer día, bueno, los primeros días no tanto, pero desde aquellos días me has tratado muy bien, con mucho cariño. Vale, buena versión, vale. Segundo, ¿por qué? Es que también es muy guapa. Entre tú y Abril, yo creo que tú, sí, yo creo que tú 100%. Vale, eso me gusta. La que mejor me ha tratado. Vale, buena versión, vale. Soy mucho, pero mucho mejor que Sergi. En todo caso, que te tuviera que creer, me lo creo, ¿vale? Vale, buena versión. Ahora. ¿Qué hago? Porque tiene una buena versión, la verdad, no te lo voy a negar. Pero es que Sergi, lo siento, pero también. Sí, después yo creo que chamba. Ari se queda conmigo. Sí, ¿qué quieres que estará, mira, con las cortinas cerradas y todo? ¿Qué crees que ahora mismo estará pasando entre Ari y Unai? A lo mejor se están... ¡Ey! ¡No, ven! ¡Ya está, Sergi! ¡No puedes! ¡Ya está! ¡No vale! Si me está diciendo que se está besando... A ver, era una suposición. Bueno. A lo mejor puede pasar. ¡Oye! ¡Puede pasar que se estén besando! Por supuesto. Yo es que de hecho creo que sí que se están besando. Ya está. No, tranquilos. ¿Y tú por qué me quieres? ¿Por lo guapa que soy? No, ¿cómo? Pues eso es aparte, pero eso no es lo principal. Lo principal es que me has tratado muy, pero que muy bien, de las mejores. No es por eso. Además, tú dejaste a Sergi por una razón. Porque es feo y no lo quisiste. A ver, eso no es principal. No. ¿Por qué dejaste a Sergi? Y ahora que se está con él. Bueno, a ver. No, dejé a Sergi porque tuvimos problemas. Ah, porque te puede causar privados. Esos problemas ahora también. Ya, pero son problemas que no suelen pasar habitualmente. Como por ejemplo la... A lo mejor puede pasarle otra vez. Puede pasarte otra vez. Pero que es imposible que vuelva a pasar eso. Es que es muy... Porque no sabes lo que es. Yo voy a ser mucho, pero que mucho mejor que él. Yo solo digo eso. Quédate con lo que te he dicho, ¿eh? Quédate, ya verás. Es que ahora no sé, porque yo pensaba que me iba a presentar una cosa más ligera, por así decirlo, más como es que es súper guapa, súper inteligente, ¿sabes? Cosas así como más para el interés, pero es que no, es que entre que me ha hecho mi actitud y cómo le he tratado, me iba flipando, pero es que Sergi también, hermano, Sergi también dice eso. Entonces yo no sé si uno de los dos está mintiendo y no sé a quién prefiero, porque es que veo que los dos lo dicen muy de verdad. Así que bueno, chicos, si queréis saber mi reacción y ver la reacción también de Unai, de Sergi, también mirar a quién prefiero, porque creo que ya lo tengo. Dadle un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita, que ya sabéis, blog diario a las 8:40. Podéis activar una alarma a las 8:39 para llegar los primeros y os damos un pedazo de corazón. Y bueno, quedaos hasta el final del vídeo porque hoy voy a decir a quién prefiero, si a Unai o a Sergi. ¡Adiós! Vale, chicos, yo ya tengo el resultado. Viene el veredicto. Dos va a ser yo, el novio de Ari. Bueno, vale, chicos. Vale, Sergi. Vale, la pregunta es. La pregunta es, chicos, eso lo tendrá que decir ella, ¿no? No vosotros, digo yo. Eso. Venga, princesa, ves tú. Ya está. Venga, Ari. Mi reina, venga, dilo. Es mi princesa. Ya está. Ya tengo los resultados y voy a ser novia.